Vamos a conversar brevemente con Sonia Córdoba. Ella es presidenta del Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad, sobre la resolución que ha tomado la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el sentido de que los caballos no podrán, o es decir, la llamada policía montada no podrá seguir funcionando, porque interviene supuestamente, bueno, interviene, como sabemos, en las operaciones en contra de las protestas, ¿no es cierto?, de las manifestaciones sociales. Sonia, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación. Así es una demanda que hemos presentado, justamente por el tema de maltrato, porque sabemos que sufren estos animales, sabemos que los caballos son animales sensibles, son animales que sufren mucho en este tipo de situaciones, ¿no?, que son utilizados para, como método disuasivo, para el control de multitudes, ¿no?, teniendo la policía otras herramientas, otras alternativas, como vehículos motorizados, llamadas bombas lacrimógenas u otros métodos que podrían utilizar para el control de multitudes. El general Callas nos ha dicho, es decir, en realidad sí. no ha contestado sus argumentos, Sonia, sino lo que ha dicho es que es eficiente, que sirve y que el costo social que tiene es favorable, es decir, que le es disuasivo, digamos, ¿no? Claro, disuasivo para disuasivo la manifestación. Por el tamaño que tiene el animal y que le permitiría ver al jinete con mayor alcance. Pero dígame usted, disuasivo, un caballo, un animal que sufre en esas circunstancias. El caballo es un animal muy, muy sensible, como sabemos, tiene un oído muy, muy agudo. Imagínese sometido a los gases lacrimógenos, a todo el bullicio y a toda la multitud que disuasión puede tener un caballo, habiendo otras herramientas que cuenta la policía. Y la policía está viendo, obviamente lo está viendo como una herramienta, como un objeto, y no lo está viendo como un ser vivo, como un ser sensible que merece toda la protección y bienestar por parte de Sonia. Nosotros. Hola. Todos, ¿no? Y también de la sociedad misma, ¿no? Hola, Sonia, buenos días. Te habla Karina Novoa. ¿Esto se usa en el resto del mundo o es que poco a poco ya se están dando cuenta de que infringen sufrimiento a un animal? Claro. Existe en el mundo, pero están dándose cuenta que realmente hay un sufrimiento. Sabemos que, por ejemplo, en Colombia hay una diputada que ha presentado justamente un proyecto de ley, ¿no?, al Parlamento, justamente para que la policía desmontada pues deje de funcionar y que puedan ser utilizados los caballos para otro tipo de actividades, ¿no?, por ejemplo, como para rescate de personas u otras actividades en las que no se ponga en riesgo la integridad física y emocional del animal. Ah, de acuerdo. Ustedes no están en contra que hayan caballos con la policía, sino no. El uso que se les hace. Y ustedes también van a demandar el tema de la unidad canina para lo mismo. Sí, efectivamente, porque esa pregunta me hizo un colega de ustedes, precisamente también porque hemos venido observando desde hace mucho tiempo, y eso nos consta a muchos de nosotros, que las brigadas caninas realmente no deberían decir, jamás debieron existir. Los animales los tienen con bozal más de 8 horas, los tienen sin ingerir agua, los tienen todo el día sometidos. Eso es un maltrato, definitivamente. Y las condiciones en que los tienen también, muchísimas municipalidades no cumplen realmente con el tema de la protección del bienestar animal. Yo creo que habría otros elementos y otras herramientas que podrían utilizar para controlar el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? No ser utilizados a estos animales, que ellos no deben de tener ese tipo de trabajo, de labor, ¿no?